Bienvenidos, hoy tenemos algo súper especial porque vamos a entrar en el mundo del sushi, pero no cualquiera, sino ese como el que viste ahora, ¿no? Sushi Caleidoscopio. Y lo que tengo en la mano ahora, o bueno, lo que tiene en la mano el holandés, quien es el creador original de estos videos, es un pepino. Y lo vamos a picar de cierta forma y tiene ciertas características, pero antes creo que debo hacer la siguiente advertencia, mientras tanto tú observa. Advertencia, cualquier imagen de doble sentido que aparezca en tu cabeza a lo largo de este tutorial es pura, total y absolutamente tu responsabilidad única, personal y privada. Este mensaje ha sido patrocinado por ASEGO, la Asociación de Seres Genéticamente Ofendidos. ASEGO, porque yo digo lo que digo y tú piensas lo que piensas. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos un pepino que es esencial. La parte del arroz puedes verlas en otros videos o ya te iremos contando. Pero es que esto es para que ingreses al mundo del sushi por la puerta grande, para que cuando tu roll, que no es roll, es un cuadrado, esté listo, llores como Maluma con el avioncito. Lo que vamos a hacer con el pepino son las esquinas exteriores de este cuadrado, de este roll. La idea es que busques el pepino más delgado que consigas. Ya empezaste a pensar cosas. ¡Stop! ¡Detente! El tamaño importa, sí, porque queremos pequeñas esquinas. Y si queda demasiado grande, pues vuelva a cortarlo, porque queremos cuatro tiritas que hagan esa esquina de 90 grados. ¿Recuerdas el transportador, el colegio, ángulo recto? Para hacer las puntas de nuestro cuadrado. Y lo queremos hacer pequeño para que te quepa en la boca. Cualquier imagen en tu cabeza, te remito a la advertencia original de ASEGO. Bien, el punto es que no es fácil encontrar unos pepinos tan delgados y pequeños. Y bueno, ok, doble sentido, ¿quieres? Si viste Euforia, ya te acordaste, ya te acordaste. Y si no has visto Euforia, la vas a querer ver y te vas a acordar de nosotros. Yo tengo mi teoría sobre la relación entre el personaje de Zendaya en Spider-Man y en Euforia, pero esa la presento en otro caso. El punto es que queremos esta vez estas cuatro pequeñas esquinas que si las vuelves a armar, tienes este pepino súper delgadito. Y ahora tomamos una hoja de nori que ya la cortamos a la mitad. Nori es el alga, ¿eh? Es el alga. Y vamos a hacer como una especie de camita con unos 60 gramos de arroz de sushi. En serio, si quieres, no sabes cómo prepararlo, puedes verlo en otros videos. O bueno, o si no, solicítalo y los hacemos en el futuro. Pero estás haciendo como si fuera una camita, ¿ves? Como la cama de Heidi en la cabaña del abuelito, solo que la de ella era de paja. Esta es de arroz de sushi. Y dejas ese pequeño extremo donde iría la almohada, si quieres piénsalo así. Esencialmente estamos haciendo como una especie de funda de sushi que luego le vamos a dar la vuelta. ¿Por qué dejamos ese resto allí? ¿Por qué no la vamos a usar completa? Solo vas a enrollar hasta que se una un extremo de la hoja de nori con el otro. No queremos que se solapen, no queremos un espiral ahí. Este roll al que vamos a usar más tarde lo ponemos a un lado. Ahora vamos a hacer otra camita de nori. Pero lo vamos a hacer ahora con arroz color rosa o rosado. ¿Cómo prepararlo? Mismo caso del anterior. Esta vez 80 gramos. ¿Por qué más? Porque vamos a enrollar el primer rollo, el primer roll, dentro de este. Así que necesitamos una extensión un poco mayor. Mientras el holandés va colocando esto allí, estuve pensando, ¿de verdad crees que Rosalía se parece tanto a Elvis Crespo como si fuera su hermana gemela? Yo no lo creía. Yo no lo creía hasta que encontré la foto correcta. Que sí, Rosalía y Elvis Crespo, separados al nacer, y obviamente a Rosalía la congelaron como por 50 años, ¿no? De vuelta al rol, ves que lo estamos enrollando, pero ahora sí queremos sellarlo. Y la forma de sellarlo es tomar un poquitín de arroz y utilizarlo como pegamento. Lo pones allí en la aleta esa que le dejamos a la hoja de nori, la llamo aleta para mantener el tema marino. Y por cierto, ¿sabías que supuestamente el secreto de Rafa Nadal para recuperarse en los partidos es beber agua de mar? Bueno, filtrada y tal. Yo no sé, yo he tragado agua de mar cuando me revuelcan las olas y se siente como si hubiera bebido lejía. Bueno, quizá por eso le da como le da. Y ahora presta atención, este corte es cuando empieza a invertirse la situación. Lo aplastamos un poco y ese corte esencial es a través de la separación entre las dos tiras de pepino que ya teníamos. Primero a la mitad y ahora en dos cuartos. Presta atención, esta es la clave cuando empezamos a armar esa especie de caleidoscopio nipón. Y esta técnica, un poco más adelante lo vas a ver, puedes utilizarla para este o para esta receta en particular del roll mosaico o para cualquier otra y puedes hacer variaciones, pensando en sabor, por supuesto, pero también en colores. Y esa fue la idea de tener arroz blanco y arroz rosa.
y otros elementos que vas a ver tradicionales dentro del sushi, pero que los vamos a usar de una forma distinta. Tengo aquí entonces mis cuatro piezas que voy a usar después. Ahora quiero una tira larga de nori. ¿Técnica de pegamento? Pues la misma que viste antes, ¿no? Un poquitín de arroz, solapas pestaña con pestaña, perdón, aleta con aleta, pechito con pechito, ombligo con... Perdón, qué malos recuerdos. Borra esa parte, bórrala. Pero no te vayas a ir ahora, que aquí viene el momento cuando todo empieza a tomar forma, ¿lo ves? Lo colocamos de esta forma, ahora con la parte circular o semicircular hacia el centro, uniendo una pieza con la otra. Esto que ves aquí es un poco de salsa de zanahoria con jengibre. También puedes buscar cómo prepararla o puedes usar algún otro ingrediente que te parezca apropiado. ¿Queso crema? No lo sé. El punto es que sirve para dar sabor, pero también como elemento de unión entre estas tiras, ya lo ves, ¿no? Tipo cubo alargado de atún, luego un par de salmón. ¿Ves que no son solo los sabores? Mira esos colores y otra tira de atún. Vamos con un poco más, en este caso de salsa de zanahoria y jengibre, pero ya sabes que puedes utilizar tu imaginación. Y también tu lengua, ¿eh? Prueba eso antes de servirlo. Pero me late que ya empieza a armarse en tu cabeza ese plano, ese diseño de cómo se construye este rol mosaico caleidoscopio cuadrado. ¿Verdad que sí? Y no es tan complicado, de hecho tiene múltiples pequeñas piezas, pero no es complicado. No lo creías, ¿verdad? Pensaste que iba a ser súper complicado. ¿Tampoco creías que Jennifer López tiene 50 años? Lo busqué hace un rato después de ver el video bailando en el tubo. Termino de grabar el video, me meto a Amazon a buscar opciones de tubos para poner en la sala de mi casa. Pero olvidemos los tubos y concentrémonos en esto, en el roll que no es roll porque es cuadrado. Entonces, ¿viste, no? La tira larga de nori, armamos estas piezas con las tiras de pepino en la parte exterior, que las fuimos armando poco a poco, y ahora enrollamos con cuidado, ayudándonos con ese ángulo recto del pepino para que forme el cuadrado, y si la colocamos completa porque queremos consistencia afuera. Y aquí ves el detalle final para sellarlo, ¿no? En esa aleta final, un poco de arroz, poco. Y ahí está. Que se ve feo, pero no te me adelantes. ¿Qué estamos haciendo ahora? Tenemos este cuchillo y lo estamos humedeciendo con este paño húmedo. Es importante, aparte de tener un buen cuchillo bien afilado, que esté ligeramente húmedo al hacer este primer corte, que es bastante delgado. Esta parte no la vamos a utilizar. Lo que queremos es tener nuestra primera superficie lisa y mira esa belleza. Y ahora es simplemente cortar las piezas, humedeciendo un poco el cuchillo con nuestro paño para que corte bien, fino, directo. Ahí está. Bonito que sí. Ahora llora como Maluma. ¡Jódete, Maluma! ¡Esto te madoverán! Me gusta meter referencias súper oscuras que algún día alguien conocerá. Tú disfruta de tu rol, de los aplausos, suscríbete, comparte y hablamos en un rato. ¿A qué te gustó? ¿Sí?